Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre, esto es Explorando con Don Luis Sánchez, séptima temporada, si es por, por Sergio Salazar Latorre. Vayamos allá, vamos a empezar una exploración realmente interesante, ¿no? Que es acerca de las panorámicas de Google Earth. Vamos a probar nuevos LUT, ¿vale? Ya tengo el de Carla Winter, ¿vale? O Winter Carla. Así que sería interesante verlo, así como otros filtros que he podido recuperar y tal, que van a ser muy, muy, muy interesantes. Empecemos ya directamente con con lo que es la creación de esos filtros. Estamos ahora mismo, como podéis ver, este es mi OBS, ¿vale? Y estoy, veis que estoy grabándolo, y directamente lo que vamos a hacer es directamente, tenemos aquí la original, ¿vale? Y tenemos el que nos permite realizar justamente todos los filtros. Vamos a ver cómo sería, ¿vale? Es decir, esta de aquí sería esta pantalla de aquí, esta de aquí sería esta otra que me genera el filtro en sí, ¿vale? Así que, bueno, quiero decir que, claro, si lo pones así, quiero decir que esta de aquí sería la que había en la parte superior izquierda y esta de aquí es la que me estaba visualizando todo aquí en grande, ¿vale? Así que voy a crear los filtros aquí. Voy a darle botón de la derecha, fijaros en la parte de la izquierda, ¿vale? Donde, vale, vamos a irnos a filtros, y en filtros tenemos esto, ¿no? Tenemos unos cuantos, ¿vale? Vamos a quitar el de Sentinel y Sentinel, ¿vale? Y el Summer Carla. Vamos a crear otro más, pero para eso tengo que hacer esto un poco más pequeñito, pues si no, no se me va a ver la línea de aquí, y le vamos a poner aquí que quiero con un más. En más le voy a decir aplicar LUT. Y dentro de aplicar LUT le vamos a decir el JLSP Winter Carla. Me gusta ponerlo con K. Vale, una vez que ya tenemos el Winter Carla, tenemos el Summer Carla y el Winter Carla. Vamos a examinar porque lo hemos cambiado de sitio. Está en descargas y aquí están todos. ¿Dónde vamos a tener todos esos filtros, ¿vale? A ver si soy capaz de localizar el Winter Carla, ¿vale? A ver, estás en el Winter, será el W, Summer Carla, verás tú que al final no visualiza, voy a quitar esto para poderlo ver mejor, y sería justamente, bueno, a menos que no, parece ser que fue grabado como JPG o la ha descargado como JPG. Bueno, el caso es que existe, pero bueno, no lo permite. Tenemos uno similar, que es el de JLSDOM, SDOM CAM. Pero no DOM con M, sino DOM con N, pero bueno, es igual. Y luego tenemos el Blue Eyes, este de aquí. Vamos a probar primero este, entonces sería el 2023 Blue Eyes DOM CAM. Vamos a escogerlo y este me da una orientación bastante buena. Lógicamente este no es, hay que renombrarlo, es el JLSP Blue Eyes Blue. ¿Qué has hecho? Duplicar. No quiero duplicar, quiero... Dios, es un poco pesado, ¿eh? Renombrar. Blue Eyes DOM CAM y es el 2023. Lo importante es saber de cuándo es. Ahí está. Vamos a cerrar y vamos a activarlo para poder verlo, ¿vale? Quito esto y ahí ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a venirnos directamente justamente ahí, ¿vale? Ahí ya lo tenemos y ya podemos navegar sobre él, ¿vale?
Muy bien, vemos realmente cosas interesantes, ¿no? Desde la parte, justamente esta parte de aquí, de esta de aquí. Creo que podría, la zona que yo intentaba localizar, podría ser esta que nos aparece así de otro color. A ver si somos capaces de acceder a ella. Debería de ser de... es una zona, ¿vale? Muy chiquitita, estáis viendo ahí algunas cositas realmente curiosas, ¿no? Como estos elementos, ¿vale? Y vemos que funciona, ¿no? Pero no estábamos aquí para hacer una exploración aérea, sino estábamos aquí para realizar una exploración de las misiones Apolo. Y dentro de las misiones Apolo, yo creo que nos vamos a meter en el Apolo 15, ¿vale? Vamos al Apolo 15, vamos a investigar lo que hay justamente en esas panorámicas que nos facilitan del Apolo 15. Y creo que vamos a empezar de atrás adelante, creo que era así. Vamos a coger esta de aquí. Esa de ahí es la panorámica 33, ahí tenéis rima. Y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Voy a ver si me permite. Sí, me permite, pero no se ve prácticamente. Estamos viendo esta zona de aquí, pero realmente vemos algo ahí muy, muy extraño, ¿no? Es como si fuera algo grande, pero estamos viendo que no me lo visualiza directamente. A lo mejor hay que hacerle algo para que podamos visualizarlo, ¿vale? Botón de la derecha, le digo que filtros. No sé si se va a ver aquí esto, no, creo que no se ve, ¿vale? Creo que no se va a ver, quiero que se vea. Voy a pinchar aquí y le voy a decir botón de la derecha, le digo que filtros, ahora sí lo veo. Y vamos a probar con algunos filtros a ver si me visualiza algo más. Ahí tenemos justamente ese elemento de ahí. Sí, puede funcionar. Vamos a ver con otros. Yo creo que con un... No, el duende no le va a servir de nada. Este tampoco. Con este otro me duplican las cosas. Este otro tampoco. No me queda otra que crearle un Sentinel para él. Así que voy a pinchar al más. Le voy a decir que quiero una corrección de color. No, filtro de color, ¿vale? Y le voy a decir que es el Sentinel del Blue Eyes Don't Come. Bien, pues vamos allá. En realidad no era un filtro de color. Botón de la derecha es una corrección de color. Eliminar. Sí, volvemos como la última vez, ¿no? Vamos a darle aquí y es una corrección de color, ¿vale? Sentinel, que es del Blue Eyes Don't Come. Ahí lo tenemos. Vamos a crearle la corrección de color. Si lo hacemos más bajito, a lo mejor lo podemos ver mejor, el contraste un poco mayor. Ahí lo tenemos. La luminosidad un poco menor. Ahí está. Ese es el punto. El gamma a lo mejor habría que subirle para visualizar más, no, o bajarle. Ahí es. Ese es el punto, ¿vale? Ese es el punto que tenemos que tener. La saturación la voy a poner un poco más fuerte para que se pueda ver bien. Ahora voy a tener que cambiar el contraste y la luminosidad, ¿vale? Luminosidad. Ahí estás. El gamma. Ahí para que se pueda ver mucho mejor. Y el cambio de la tonalidad. A lo mejor hay una tonalidad que me visualice las cosas un poco mejor. Yo creo que se va a quedar como estaba. Ahí, ese es el punto exacto. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás. Y la opacidad la vamos a dejar, ¿vale? Damos a cerrar y volvemos a activarlo, ¿vale? Yo creo que sí, que está bastante chulo, ¿vale? Ya nos ha visualizado justamente, fijaros que estamos justamente ahora en el Google y nos visualiza que en esta parte de aquí,
existía un intercambio, digamos un corte, ¿vale? Como podéis observar aquí en la parte superior izquierda, justamente imagino que por ahí existe lo que es un pequeño corte que estamos viéndolo ahí, pero sin embargo ese corte corresponde con esta forma, ¿vale? Esa forma es una de las formas que habíamos visto anteriormente. Estamos en el Apolo 15. Esas formas, fijaros que tienen unos patrones por aquí arriba y no me extrañaría nada que viéramos un patrón parecido al que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Ya que aquí están muy difuminados, ¿vale? Muy, muy presentes. Vamos a venirnos por aquí porque esta fotografía es realmente curiosa, ya que aquí podemos ver, aunque aquí no veía nada, pero sí puedo ver en la parte superior izquierda que si yo me acerco, voy a ver aquí como una cosa muy, muy extraña, ¿no? Lo podemos observar a simple vista, pero sin embargo, nos está mostrando en la parte grande, en la central, la fotografía grande, la proyección del ultranegro, algo parecido a esto, ¿vale? Es realmente increíble, ¿no? Es algo interesante. Otra vez volvemos con el interesante. Esto es como, no sé, algo extraño. Y seguimos por aquí. Vais a decir, bueno, pero es que, a ver, entonces habían un montón de ellos. Depende, depende, depende. ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. Ahí tenemos otro. Os voy a explicar. Estamos viendo que la fotografía llegaría hasta aquí, pero esto es muy interesante porque no hay como una especie de corte de fotografía, lo veis arriba, como un corte de la fotografía a esta altura de aquí, ¿no? Yo creo que por la orientación el corte de la fotografía debería de llegar por aquí. Y estamos viendo que aunque llegue hasta ahí, el corte lo estamos viendo aquí, ese corte de la fotografía con esa línea de ahí, ¿vale? Creo que es eso. Vemos que aunque la fotografía se haya cortado y lo vamos a ver aquí, que se corta justamente ahí la fotografía, ¿vale? Con lo cual vendría por aquí y vendría por aquí. Aquí lo que me está mostrando es la confluencia de varias líneas, tal como habíamos visto anteriormente. La verdad es que no solamente eso, sino que aquí me muestra unas tonalidades, ¿vale? Unos cambios que no son nada normales, no creo que la luz hiciera estas cosas, ¿vale? Incluso fijaros muy bien que ahí vamos a tener lo que denominábamos un filamento, ¿vale? No es un meteor, no es nada de eso, es simplemente un filamento. Eso se ve bastante bien en el Apolo 17, ¿vale? Perdón, en el Apolo 7. Es que le pongo uno, ¿sabes? Estamos en el Apolo 15, ¿vale? La fotografía, la panorámica es de Robert and the View from Hadley Rail, que es el rover y la vista desde Hadley Rail, que era como si fuera es como si fuera un río de lava descubierto y tal, que ha formado como si fuera una cuenca, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Porque llega un momento en el cual parece que esquiva un cráter, ¿no? La gente dice que, bueno, que es un antiguo río de lava y tal, que ha formado eso, pero bueno, está bastante interesante. Ahí arriba tenemos de nuevo ese elemento que dicen que es una luz, ¿vale? Pero aquí puedo intuir lo que es dentro de esa luz. Puedo incluir una especie de rectángulo, ¿vale? La verdad es que es muy curioso, estas fotografías suelen ser muy curiosas. Vale, no miramos nada de superficie, ¿vale? No estamos mirando cosas de superficie, pero esto también me puede servir para ver cosas de la superficie, ¿vale? Para determinar ciertos elementos y tal que pueden llegar a ser interesantes, ¿vale? Cambios de tonalidad, cambios de cosas, ¿vale? Aquí estamos viendo un cambio que hay, etcétera, pero vamos al horizonte, ¿vale? Y os voy a explicar cómo funciona esto.
Aquí tenemos al astronauta y no sé si en la cara del astronauta se puede visualizar algo, te quiere estar quieto. Se puede visualizar en el casco del astronauta, se pudiera visualizar algo, ¿vale? Porque se ven cosas muy extrañas, ¿vale? Es como una especie de cráneo o algo así raro que está emergiendo desde ahí arriba, ¿vale? Lo veis en la parte superior izquierda, ¿vale? No puedo agrandarlo más. Es algo raro, ¿no? Uno de estos dos es el otro astronauta, ¿vale? Y esto de aquí, no sé, imagino que será su brazo. Sí, tiene que ser el brazo o tiene que ser parte de esto de aquí, ¿vale? Lo que está claro es que la antena no entra dentro de su campo de visión, ¿vale? Porque este está mucho más adelantado. Vamos a observar cómo podemos interpretar esto. Las fotografías, como podéis observar, empieza desde aquí. La fotografía, primera fotografía que se toma es esta, ¿vale? En esta fotografía podemos observar a lo mejor algunas cosas, ¿vale? Como pueden ser este elemento de aquí, que bueno, para los amantes de los píxeles y tal puede llegar a resultar muy interesante, ¿no? Porque los píxeles no se hacen, no, sobre todo con formas curvas y todo eso, no es eso. Y en estos de aquí nos vamos a encontrar también patrones muy interesantes, siempre del mismo tamaño y cuatro de ellos forman uno grande, dos grandes forman otro, etcétera, ¿vale? Bien, vayamos allá. Aquí hay poquitos, ¿no? Bueno, pues fuera de historias, resulta que esta, que es la primera fotografía, esta que estáis viendo justamente aquí, ¿vale? Nos muestra como un montículo, algo que estaba pasando detrás de lo que es la colina, ¿no? Esta colina, esta montaña, ¿vale? Digamos, el astronauta sigue sacando fotografías y saca la segunda fotografía. En la segunda fotografía estamos viendo cómo directamente, ¿vale? Empezamos a ver cosas raras, ¿vale? Pero la segunda fotografía llega por aquí, ¿vale? Veis que hay un corte justamente en esa parte de ahí y llega justamente por aquí la fotografía, con lo cual esto pertenece a la primera fotografía, ¿vale? Siguiente fotografía, vamos a ver hasta dónde llega, imagino que será por aquí, ¿vale? Y vemos que esa fotografía ahora visualiza, es decir, que se ha movido, está siguiendo este elemento que se ha acercado hasta aquí y nos encontramos con esto, ¿vale? Acto seguido, siguiente fotografía, ¿vale? Sería esta de aquí, estamos viendo que llega justamente hasta aquí, lo cual indica que el elemento estaba en la fotografía anterior y se continúa por la otra fotografía. Eso indica también, si seguimos ahí, eso, si seguimos un poco la línea, estamos viendo que llegaría más o menos aquí, ¿vale? Pero que está quieto, está inmóvil y ha desaparecido la imagen del fondo. Esa otra imagen de ahí ha desaparecido, lo cual hace pensar que verdaderamente este es el único elemento que se conserva. Ahí. Y estamos viendo que esos elementos y tal se pueden difuminar, ¿no? Pero ¿por qué? Pues a lo mejor vamos a tener mucha suerte, ¿vale? Porque a lo mejor nos vamos a encontrar un montón de patrones que se están conjuntando, es decir, algo parecido a los xenobots, ¿vale? Imagínate un enjambre de abejas que se van juntando para formar cosas, formas, etcétera, ¿no? Tiene que ser muchas, además, no sé, es la única explicación que le puedo dar a esto. ¿Patrones pueden existir aquí? Sí, muchos patrones. Aquí otra cosa no habrá, pero patrones para parar podemos estar media hora con patrones. Ese mismo tamaño que veis ahí es el mismo de aquí, el mismo de aquí. Estos dos son dos de estos y de hecho aquí tenemos una cruceta, ¿vale? En este de aquí tenemos una cruceta, ¿vale? Esto de aquí nos va a resultar muy familiar. Bien, ese mismo patrón que tenemos aquí lo vamos a tener en todos los demás. La gente dirá, son píxeles. Vale, me parece muy bien que sean felices.
Vale, pero es que da la casualidad de que aquí este píxel no es exactamente líneo, ¿no? No es una cosa recta, sino que tiene una cierta curvatura, ¿vale? Tiene una cierta inclinación. Y bueno, pues por lógica podemos intuir que esos elementos están ahí. De hecho, los píxeles no te hacen estas cosas, ¿vale? Que veis arriba, ¿no? Esto estaba muy por delante de lo que es lo que pasa, lo que es el horizonte, la línea del horizonte que vendría por ahí. Lo que pasa que, claro, nosotros no podemos ver y todo eso. Si tenemos algo delante, no vemos lo que hay detrás, ¿vale? Vamos a continuar y seguimos sacando fotografías, ¿vale? Parece ser que eso que se ha acercado, veis que aquí está el margen de la fotografía. Y vemos que efectivamente eso que se ha acercado parece que se aleja, ¿vale? Se está alejando, se gira, ¿vale? Aquí tenemos uno mirando hacia allá y el otro parece que se está alejando, ¿vale? Y ahora mira para el otro lado. Ha intuido que hay algo, ¿vale? Pero no sabe el qué. Y acto seguido en la siguiente fotografía vuelve a confeccionar esta imagen. Que por cierto, quiero que veáis una cosa. Y es que este elemento, a ver si soy capaz de ponerlo, esa línea de ahí que vemos ahí, está perfectamente definida en la fotografía original y no llega hasta el fondo. Es decir, no es una rayadura ni nada, no llega hasta el fondo, no llega hasta aquí, sino que está tapada por este elemento que estaba físico, que estaba justamente ahí. ¿Vale? Donde podemos observar que tiene una forma así más o menos como rectangular y estamos observando también la forma de este otro elemento que es el que venimos viendo hasta ahora y que está realmente deshaciéndose, ¿no? Para confeccionar todo esto. Es decir, esos no sé cómo decirlo, partículas, nanobots, seres inteligentes, partículas inteligentes, igual que un enjambre de abejas, pues se van juntando y se van poniendo otra. Se van confeccionando imágenes, ¿vale? En teoría es lo único que se me ocurre pensar. Ahora quiero que veáis esto, ¿vale? Este patrón de aquí es el mismo que este tumbado, igual que este tumbado. Y hay muchísimos más patrones, aquí tenéis uno nada más, es algo impresionante, ¿vale? Son como patrones matemáticos, esto es precioso, ¿vale? Me empieza a confeccionar algo parecido a esto, eso es una imagen preciosa, ¿vale? Una imagen preciosa con el astronauta y detrás justamente todo esto, es algo precioso. Y es más, fijaros la forma que tiene, ¿vale? Quiero que veáis la forma que tiene, ¿vale? Porque esa forma, cuando miréis a la parte superior derecha, lo voy a acercar y es muy similar a lo que estamos visualizando por aquí. Por cierto, con otra tonalidad, ¿vale? Algo realmente increíble, ¿vale? Tenemos aquí esto. Siguiente fotografía me muestra que verdaderamente esta llegaría por aquí. Sigue avanzando. Nos encontramos con que ese elemento que llega por ahí, ahí tenemos algo que no sé lo que es. Vamos a intentar agrandarlo para ver si lo podemos contrastar. Sí, mira. Desde la parte superior izquierda podéis ver directamente ese elemento que estáis viendo ahí, ¿vale? Ese elemento que veis justamente ahí, ese difuminado hacia allá, de esa parte que es como neblina, que está como traslúcido, ¿no? Coincide con este otro elemento de aquí, es decir, la punta de ese elemento, que ya hemos visto que tienen unas formas determinadas, lo vimos en las fotografías del Apolo 11, y que realmente es más que curioso, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Siguiente fotografía que llegaría justamente, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí. Resulta que en esa fotografía, que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Nos visualiza que
Este elemento ha vuelto. Pero fijaros muy bien, este elemento de aquí ha vuelto. El elemento que vemos, a ver, que me he ido, el elemento que hay, ahí estás, que hay, justamente ahí, ha vuelto. Con este otro elemento, que es el que vamos viendo siempre y que tiene una forma un tanto especial. Vamos a ver qué patrones pudiéramos encontrar, porque hay patrones que nos resultan muy familiares, como este, que los hemos visto, ¿no? Ya sería mucho pedir que fuera exactamente igual y que el ruido formara las mismas formas, ¿no? Pero sí, son elementos cuadrados que dentro tienen algo, ¿vale? Como podéis ver. Continuamos, y está confeccionando algo y está por encima de todo esto. Vale, no descarto la posibilidad de algo que pudiera emitir luces, igual que si fueran los píxeles y tal, que se conformaran como una pantalla y fueran visualizando cosas, ¿vale? Ya sé que es un poco extraño, pero más extraño es encontrarse eso, ¿vale? En la parte que tú no puedes ver y tal, que siempre has estado viendo, la parte superior izquierda, y que ahora resulta que te encuentras con que eso, si afinara la vista, verías esto. Esto es el ultra negro, ¿vale? Y es bastante curioso. Y ahora tenemos otra fotografía que llega desde aquí. A ver hasta dónde puede ser que llegara, hasta aquí. Y veis que es algo realmente curioso, ¿no? Porque tiene esta forma y empieza a desglosarse para formar, además con diferentes tonos. Es como si este color que tenemos aquí, que es justamente el mismo color que había ahí abajo, se hubiera acercado muchísimo o se hubiera agrandado muchísimo para encontrarnos con esto, ¿vale? Que vemos que sería como si fuera la cara. No una cara, sino simplemente como si fueran un, no sé, una parte que luego se va a alargar con una especie de brazo que va por ahí, etcétera. Es decir, una especie como de cara, ¿no? O de, no sé lo que es exactamente, ¿vale? Y que luego tiene en la parte de atrás como una especie de aleta, ¿vale? Que va hacia arriba, y la parte trasera, ¿no? Muy importante tener en cuenta que todos estos elementos que estáis viendo aquí, si nos acercamos, bueno, tampoco podemos verlo muy bien, pero están confeccionados con determinados patrones, ¿vale? Los que hemos visto. Ahí arriba hay algo muy interesante, a ver si somos capaces de venir, en el cual podemos ver gran parte de esos patrones. Como podéis ver, es realmente curioso, ¿no? Cómo lo confecciona así y cómo no es una cosa propia de la fotografía, por aquí no veo nada de eso, ¿vale? Sino que es propio de esta zona de aquí, patrones que además se pueden conjuntar los unos con los otros y te van formando determinados elementos y tal, realmente curiosos e interesantes. Bueno, pues y acaba la fotografía con este elemento de aquí, que estáis viendo que se está deshaciendo esa forma, se deshace, ¿vale? En forma de una serie de patrones que van hacia otro lugar, ¿vale? Más que curioso, ¿vale? Es maravilloso, ¿vale? Ahí llegaría la fotografía, la cámara sigue buscándole y nos encontramos con esto que viene por aquí, se empieza a ocultar y vuelta a empezar, ¿no? Bien, esta sería una fotografía del Apolo, una panorámica del Apolo 15, ¿vale? En esta investigación, en esta exploración de 708. Es bonito, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Creo que es realmente interesante verlo. Y de todas las fotografías, con la que yo me quedo es con esta parte de aquí. Esa parte de ahí es realmente increíble. Vamos a salir de esta fotografía, ¿vale? Y vamos a seguir viendo otras panorámicas. ¡Ay, que se me ha ido! Otras panorámicas que pudieran ser interesantes.
ya que no me las sé todas. Vamos a ver esta otra que tenemos aquí, del Apolo 15, panorámicas y tal, cedidas por la NASA a Google Earth. No sé lo que tengo porque hasta el momento no lo veo, ahí lo tenemos. Hay algunas que tienen cosas, otras que no las tienen y porque no tenemos los filtros adecuados. Seguimos avanzando, no hay nada, parece que no hay nada, parece que no hay nada. Venimos aquí y pareciera que no, esta panorámica no pudiera tener nada. No obstante, fijaros que hay panorámicas que son más cortitas y otras que son más alargadas como la otra, ¿no? Eso es debido a que cortamos la parte que no nos interesa, ¿vale? Salir de la fotografía. O simplemente nos ha fotografiado. Os ha fotografiado, pero no se incluye. Vamos a irnos a la siguiente. ¡Ay! Se me ha ido. A la siguiente panorámica. Apolo 15. Y vamos a ver, irnos a esta otra. Estamos empezando desde atrás, ¿vale? Creo que ha hecho una cosa muy rara, ¿vale? Suele pasar. Y decimos que queremos esta panorámica, salir de la vista al nivel del suelo. Habíamos visto esta y me queda justamente esta. Aquí hay unas cuantas panorámicas que son muy interesantes. Veo que no, salir de la vista del suelo. Voy a irme hacia atrás un poquito. Pinchamos aquí, hay algunas que me hace cosas raras, ¿vale? Pinchamos ahí y ahí debería de dar vueltecitas hasta quedar con ella. Pero vemos, ahí está. Creo que lo estáis viendo ya, ¿no? Algo realmente sorprendente, ya que aquí había, creo que en una de estas estaba una incidencia que se le denominó la cuna de Carlota, en honor a la hija de... Volvemos a encontrarnos este elemento tan curioso. Creo que lo estáis viendo, ¿no? Y creo que va la fotografía desde esta zona de aquí. Ahí tenemos de nuevo el mismo elemento, ¿vale? Estamos de view from a small crater east of the Hiller. Es la vista desde un pequeño cráter al este de Halley Rail, ¿vale? Y nos encontramos justamente con esto. Lógicamente, tener en cuenta las formas que pueden llegar a tener y que hay algunos elementos y tal que siguen mostrando lo que son. Aquí a lo mejor lo podemos ver, alguno de ellos. Sería mucho pedir poder ver exactamente el mismo que habíamos visto antes, pero la estructura es prácticamente parecida, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que ahí tenemos un puntito y que ese puntito se origina, ¿vale? Tiene una forma determinada y se origina por la unión de varios de estos, ¿vale? Vayamos para acá. Ya tenemos ahí. Llega aquí, se gira y cuando está muy cercano nos encontramos con esto. Creo que es bastante especificativo, ¿no? Llega por aquí, que está por debajo del horizonte. Llega a esta parte de aquí, que está justamente detrás de la colina. Y aquí ya directamente está mirando de frente, ¿vale? Creo que es muy... Y luego ya se aleja, ¿vale? Vuelve a acercarse. Ahí lo tenéis. Increíble. Vale, pues vayamos allá. Vamos a verlo de nuevo porque es que es impresionante. Además es de una lógica rotunda. Primero tenemos esta, ¿vale? Vamos a ponerlo chiquitito para verlo mejor. Tenemos esta. Acto seguido seguimos haciendo fotografías. Después este. Y después este que está muy cerca y mirando de frente. ¿Vale? Es realmente sorprendente, ¿no? Vamos allá, porque habrá gente que diga que esto es aparte que es muy, muy extraño que en todas las fotografías, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta que la fotografía llega hasta aquí, ¿vale? Veis ese
La fotografía hace así, normalmente son rectangulares. A ver, esto llega hasta aquí. Y digo que es sorprendente porque es sorprendente que un lens flare se comparta en la parte de la izquierda de una fotografía y continúe perfectamente en la parte de la derecha de la siguiente fotografía. ¿Vale? Es mucha casualidad. ¿Vale? Luego también hay otro lens flare aquí que, bueno, vale, de acuerdo, me parece muy bien que puede estar ahí, pero luego hay algo aquí curioso, que es que me borras esa parte de ahí, la quitas, esta parte de aquí, como si se hubiera quemado, ¿vale? Es curioso, ¿no? Bueno, pues ya tenemos esta fotografía. Vamos a salir de esta fotografía y vamos a irnos directamente a lo que es 15, Apolo 15. Habíamos visto esas. Vamos a pinchar en esta de aquí. ¿Vale? Que estaría ahí. La panorámica es la de The View from the Green, o sea, Green Boulder. La vista desde Green Boulder. Pinchamos aquí y creo que es suficientemente interesante, ¿no? Ver cómo esto que nos encontramos aquí arriba está por encima de las nubes y, o sea, de las montañas, ¿no? Y tiene una tonalidad un tanto especial, ¿no? Pero más especial es aquello que nos va a visualizar. Esto es como si fuera una especie como de porque veis que serpentea, ¿vale? Está serpenteando, ¿vale? Por aquí había algo que nosotros denominábamos mirar aquí arriba. Vamos a hacerlo más grande, porque eso existía. No es una mancha, no es nada, es una oquedad. Y lo tenemos ahí perfectamente definido. Vale. Hay más cosas, ¿vale? Que es esto de aquí. Está claro que eso de ahí ya lo conocemos, ya sabemos lo que es, ¿no? Pero que ocupa toda esa zona que tenemos aquí. Y con formas realmente curiosas, ¿no? Pequeños cambios. Esto me parece que sí es la cuna de Carlota, no lo sé. Aquí no se aprecia muy bien. Luego tenemos otro ahí, que es como una vacuola, que se supone que es un este de luz, pero ¿desde cuándo nosotros podemos ver algo en la luz de otra forma? Puede ser el brillo también, pero bueno, un brillo dentro de brillo pudiera darse en ultranegro. Es muy curioso que tenga uno ahí y otro justamente aquí. Vale. Pero bueno, es lo que hay. Y esta parte de aquí que me resulta muy interesante porque vemos una subida por aquí y otra subida, otro elemento por ahí. También es muy interesante ver cómo si pinchamos por aquí, vemos determinadas formas en la parte esta de aquí, ¿vale? Muy, muy curioso, y podemos ver en la parte inferior determinados elementos que bueno, que pudieran ser contrastar un poquito con todo lo que tenemos, ¿vale? Vamos a salir de la fotografía, ¿vale? Vamos a venirnos a Apolo 15. Habíamos visto esta, bueno, no vamos a ver todas, vamos a ver algunas. Esta de aquí parece que es interesante, ¿vale? Vamos a venirnos aquí, que lo visualice, estaría justamente ahí. Y no sé si vosotros vais a poder ver algo, ¿vale? Pero posiblemente sí, porque fíjate qué maravilla que tenemos ahí. Y es que además, fijaros muy bien que esto empieza desde una zona que no hay luz, ¿no? Y viene por aquí. Y es como si estuviera ondeando para irse al horizonte. Es decir, ahí había un cambio de rasante. Esa línea es un cambio de rasante. Seguimos por aquí. Es que en una de estas estaba la cuna de Carlota, que ya he mencionado antes. Creo que es esta. No, tampoco es eso. Pero bueno, que está también un poco extraño. Y como podemos ver, ¿vale? Es algo raro porque es como si fuera un entrecejo con algo por aquí.
y algo por aquí. No sé, es simétrico en cierto modo. Por otra parte, fijaros muy bien que efectivamente aquí había un cambio, ¿no? Hay una sombra, un cambio de rasante, y eso encima de las nubes, ¿no? Y aquí había otro, porque eso que veis ahí arriba, esto de aquí, veis que baja, mantiene por aquí, vuelve a bajar, o sea que era físico. Aquí tenemos otro elemento que podéis ver en la parte superior izquierda, extraño, con una pequeña grieta por ahí. Total que bueno, esto es lo que visualiza, lo que es, y luego esta parte de aquí arriba, que es también muy entretenida, ¿vale? Ya que se nos visualiza esto de aquí, se nos visualiza arriba, que ha sido tapado, ha sido ocultado, ha sido, y no forma parte de lo que es la reja del Google, sino que se nos visualiza de esta forma, muy curiosa, porque tiene una forma determinada. Y si venimos aquí, continuaría dentro de la fotografía ya un poco más difuminado, ¿vale? Líneas rectas, ¿vale? Como podéis ver. Realmente curioso, ¿no? Este filtro. Bueno, no lo vamos a alargar más, vamos a dejarlo justamente aquí. Y estamos viendo que es una forma de poder visualizar aquello que estamos viendo, que estamos contemplando, y nos quedamos con lo visto, ¿vale? Ya que es algo realmente sorprendente. Un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista.